Ay, Dios. Hola, hola. Hello. ¿Qué? Ni hao, konnichiwa. Dice, ¿te cortaste el cabello y te lo pintaste otro color? Sí. Y me siento demasiado emo. O sea, siento que hasta este punto, Jerry, mi vato, te está criticando. O sea, tu vato me está criticando a mí. Ay, pobre pito, chico. A ver, déjeme, me hago el cabello por atrás. Ah, nos vamos a hacer un maquillaje natural, porque al rato sí me voy a maquillar bastante pesado. ¿Ok? Te dicen que me va bien con este color. Ay, no sé, chicas. La verdad, no sé, pero bueno. En fin, vamos a literal despertar, porque llevo 2 días sin maquillarme de lo mal que me he sentido. O sea, ustedes pueden ver lo roja que se ve mi nariz, de lo mal que he estado. No he estado nada bien de la garganta, me he sentido muy, muy mal, pero ya. O sea, real, ya me cansé de estar enferma. Soy ese tipo de persona que por más enferma que estés, como de ya, o sea, neta, ya no quiero estar enferma. Estar enferma es deprimente, o sea, yo estar enferma en mi casa para mí es súper deprimente, se los juro. Entonces, pues ya, uno se cansa también de estar en su casa, echado. ¿Esto qué es? Oye, Kitsi, ¿está Ale? No, no está. ¿Hoy no vino? No, ¿qué necesitas? Ah, no, entonces cuando esté, le digo. En fin, entonces, ya me cansé de estar tan enferma. O sea, se los juro, estos días me sentí tan de la mierda que, o sea, no soy ese tipo de persona de estar echada, se los juro. No me gusta estar ahí echada ni nada. No soy ese tipo de gente. Pero yo sé que pues está enferma y es entendible. ¿Esto es mío? Sí, esto es mío. Mira, este suéter huele horriblemente a miados. Ay, ¿sabes qué pasa? Te quedaron encerradas aquí en la noche. Bueno, está todo orinado para que lo laven, porfa. Sí. Pero lávelo, yo creo que a mano. Para que se le quite bien olor a pipí de gato. Porfa. ¡Ay! ¡Hay una caja! ¡Hay dos cajas! ¡Hay dos! ¡De la nada hay dos cajas! Sí, hay dos cacas. Se acaba de meter a alguien a cagarse. O venía en el suéter la caca y se cayó. Sí, es cierto. A ver, déjame limpiarlo. Ay, mano. Voy a abrir la ventana para que se vaya el olor a caca. No manches. ¿Qué pedo con esas cacas? Sí, pásale. Voy a acercar la cámara para que no se vea. Pues sí, manas. Qué desmadre. Qué desmadre. Dice, qué desmadre, por eso los animales van afuera. Mis únicos animales que duermen en el patio son mis perros. De ahí en fuera, ningún animal mío duerme afuera porque los gatos sí pueden estar adentro. Pero resulta que se quedó encerrada una de mis gatas aquí adentro. Entonces, por eso pasó lo que pasó. Hoy no está Doña Lucy, para variar. Y hoy pasaron Pato Aventuras. Entonces, ya se imaginarán. Lo más raro es que no olí la popó. O sea, no me llegó el olor. Pero sí huelo. O sea, esto sí lo olí, creo. Bueno, ahorita vamos a leer otra cosa.
para ver si huelo. Pero bueno, en fin. Ay, no, chicas. Y aparte es un calor insoportable. Sí, me lavé las manos ahorita que entré al baño. Entonces, ay, no, chicas. Qué show, qué show, qué show. Vamos a hacernos un maquillaje bastante natural. Porque, les digo, como ando enferma, tampoco me quiero maquillar mucho. Hasta el rato que les digo que tengo show. Pero, ya, o sea, ya me cansé de andar ahí tirada en mi cama toda enferma. ¿Estás con cray? Ay, ojalá. Pero no. Estoy aquí deprimida. A ver. Vamos a... Bien. Tengo mis labios bastante lastimados porque les digo que estuve... pues ahora sí que, miren. La verdad, estuve yendo a lugares como de mucho cambio climático. Entonces, me voy a exfoliar los labios. No quiero viajar. Pero mañana tengo que viajar otra vez. Y estoy tan enferma. Ahí está. Ya viste tus fotos filtradas. Chicas, yo no tengo fotos desnudas. Sí tengo fotos en lencería, tengo fotos sexys. Y que es ningún problema, se las mostraría. De hecho, una vez las subí aquí en Instagram. Fotos que tenía yo ahí en la página azul. Pero ya, o sea, en serio que todo el tema de la inteligencia artificial me tiene mamada. A ver, vamos a... Ya terminé de exfoliar mis labios. Y ahora me voy a quitar el exfoliante, ¿ok? Ahí está. Déjenme quito todo esto. Y ahí está. Pues sí, chicas, se los juro que me dolía todo. Me dolía el cuerpo, horrores. O sea, estaba yo sufriendo. Sufriendo de verdad, se los juro. Yo estaba así de que ya no sabía ni qué hacer. Pero listo. Ahí está. Ah, ya. Ya me exfolié los labios. Ahora sí. Y nos vamos a poner el hidratante. Ahí está. Vean. Ahí está. ¿Es cierto que mañana te presentas en Puerto Morelos? Sí. Les digo que aunque estoy enferma, pues voy a tener que ir porque pues trabajo es trabajo. Vean. Y me voy a poner un primer del Shane. Ahí está. Dicen, ¿qué hidratante usas para tus labios? Estoy usando uno de Beauty Creation. Pero bueno, me voy a hacer un maquillaje no tan laborioso. Para mis ojeras me voy a poner una crema que es de Dior. Que me gusta muchísimo para debajo de los ojos. Vean, es así. Y esta te humecta bastante todo tu párpado, debajo de tus ojos. Me encanta. Primero uso un serum y ya de ahí uso una crema hidratante. Como para sellar, pues ahora sí que bien el producto. Porque el serum te ayuda. Pero la crema mantiene ahí la humectación en tus párpados y toda esa mierda. ¡Ah! Me cayó algo en el ojo. ¡Puta madre! A ver qué vergas me cayó en el ojo. Siento como que algo me cayó en el ojo. Puras perras mamadas. Déjeme checo. ¡Ah!
me encontré un Apple Watch en mi casa y ahora resulta que tengo dos, el mío viejito y otro. Pero creo que el otro no es mío, creo que es de alguien de mi pasado. Y claramente no voy a buscar a la persona solo para que venga por sus cosas. Así que yo creo que lo voy a donar o algo. Aparte creo que ya nadie usa los Apple Watch. Como que fue una moda muy pasajera. De usar un reloj con pantalla. Creo que ya nadie usa esas cosas. Ya, tenía una pestaña dentro. Pues sí, creo que ya nadie usa así el Apple Watch. Siento que se ven como... Pues es solo para la gente que hace ejercicio realmente. Porque si tú no haces ejercicio ni nada, pues no te sirve como para muchas cosas, ¿sabes? O sea, como que... Para ver las notificaciones aquí, como que... No sé. Se me hace un poco estorboso el Apple Watch. Y nada lindo, no se ve nada... O bueno, para una mujer no se ve bonito un Apple Watch. Siento que no se ve tan femenino como... Ay, se me llenó de primer el piercing. Vean, voy a tener que limpiarlo. Porque ahora está lleno de primer. Y ahora se ve todo opaco. Ahí está. Vean. Creo que ya. Dice, ¿cuándo vas a venir a Nuevo Laredo? Ay, no sé. Ya fui como dos veces. Entonces no creo ir pronto. Voy a cerrar la puerta porque me escucho a mí misma. Ahí está. Les digo que aún tengo una pinche pestaña dentro del ojo. No puede ser. Yo soy de las que si tengo algo en el ojo no descanso hasta sacármelo todo. Bueno, ya. Creo que ya. Creo que ya lo arreglamos. Pues sí. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, vamos a medio arreglarnos. Vamos a buscar qué outfit nos ponemos. Dije, me voy a vestir de emo, pero no mames, hace muchísimo calor. O sea, yo creo que me voy a vestir de putita. Porque no me queda de otra. Real, no me queda de otra. No tengo ganas o muchas ganas como tal de usar base de maquillaje. Pero si me dieran a elegir, utilizaría mejor... Pues podría usar, por ejemplo, esta como base. Pero yo, la verdad, prefiero utilizar más que nada un tipo corrector. Este corrector es de She Glam. Entonces, les digo, no tengo el ánimo de usar así, de que uff, qué ganas tengo yo de usar base. Entonces, solamente me voy a poner corrector para simular que tengo base y cubrir mis imperfecciones, cubrir lo rojito de la nariz. Porque pues la verdad sí estoy algo enferma y voy a poner esto donde tengo manchitas y donde suelo iluminar mi rostro y ya está. Entonces este corrector lo compré en She Glam. Lo probé solo una vez y me gustó, entonces lo vamos a usar de nuevo porque les digo que se me hizo bastante bueno. Y vamos a ocupar una brochita para difuminar porque siento que cuando tú difuminas... tus bases y correctores con una brocha queda mucho mejor a que si lo haces primero con una esponja. De igual manera, sí ocupo las esponjas, pero las ocupo al final. Ahorita van a ver cómo ocupo yo las esponjas de maquillaje para que te quede mucho mejor y más natural tu maquillaje. Dice, no se ve bien el maquillaje. Pues abre los ojos. Vean, vamos a ver aquí. Se difumina. Cuéntanos de tu gata, ¿qué le pasó?
Nada. La fueron a esterilizar. Bueno, es que tengo muchas, no sé a cuál de todas se refiere. Tengo como 5 gatas. Pero a una de mis gatas la fueron a esterilizar porque mi otro gato ya se la andaba follando. ¿Qué? Te escuchas rara. Estoy ronca y aparte el Instagram no sé por qué te cambia la voz. No tengo ni idea. Pero vamos a difuminar. ¡Ah! ¡Que quite el filtro! No. ¡No, gracias! Así estamos bien. Ahí está. ¿Cómo lograste engordar con las pastillas anticonceptivas? Me las tengo que tomar. Las dejé arriba. Bueno, si me estás viendo, porfa, tráeme las pastillas anticonceptivas que dejé en el cuarto. Justo donde las pusiste y las dejé, porfis. Pero bueno. Dice, cambia de filtro. No. Vean, vamos a ir fuminando este corrector de aquí. Ahorita quito el filtro cuando termine de maquillarme. Es que neta me veo muy enferma. O sea, no tienen ni idea de lo enferma que me veo porque no me han visto bien. Pero ahorita he usado puros filtros porque neta, como ando bien enferma de la gripa y ando bien ronca, se los juro que me veo muerta. O sea, ahorita no me veo al 100. Por eso dije, me voy a maquillar para medio cubrir. Ya me puse el corrector. Ahora vamos a tomar una esponja, pero de preferencia que sea una esponja así, como una que no esté como con tanta textura y que esté seca, porque lo único que queremos es como así dejar una textura bonita en la piel, una textura natural y uniforme del corrector y nuestro tono de piel. Entonces, únicamente me puse corrector. Les digo, obviamente no cubre todo. Se me siguen viendo un poco de ojeras, pero pues ya. X, somos chavos. Ahí está. Dicen que yo también ando enferma. Siento que hay mucha gente que está enferma. Mucha gente. No soy solo yo. Créanme. Bueno, vamos a ponernos lo que viene siendo nuestro rubor. Me voy a poner este ruborcito de aquí de Rare Beauty en un tono como coralito, naturalito, pues para que se vea cute. Vamos a ver qué tal. No me acuerdo qué tal sale, pero este lo compré hace no mucho, entonces vamos a probarlo. Cuando yo me pongo rubores en la crema y todo ese pedo, yo suelo difuminarlo con esto. Y esto es... ¡Ay! ¡Qué culero! Ah, bueno, aquí se ve mejor, pero... ¿Qué pedo con este rubor de Selena? No. Queda todo parchoso. ¿Será el tono? Porque yo tengo otro y no es... Este es el tono Bliss. ¿Será que el tono salga malo? Porque esto es súper raro de ver en los rubores de esta marca. Se me hace que es el tono, ¿eh? Porque nunca me había pasado. Como que queda parchoso, ¿no? ¿Será el tono? Bueno, igual voy a poner un poquito más para intentarlo porque se me hace muy raro. O sea, como que el tono, a mi parecer... Queda como parchoso. Y está súper raro porque los demás, queda parchosísimo, nada que ver. No es la brocha porque siempre ocupo este tipo de brochas. Y créanme que nunca queda así. De hecho, tengo rubores mucho más económicos
y siempre con ese tipo de brochas las difumino, que son para difuminar, y nunca me pasa esto. Yo creo que quizás sea el tono, porque tengo inclusive otros rubores de la marca y esto no me pasa. Pero bueno, vamos a difuminarlo un poco para que no quede así. Ahorita con sombra lo arreglamos de todos modos. Pero no voy a usar la esponja porque no me gusta usar la esponja para esto. Yo siempre que pongo rubor en crema, yo siempre lo difumino con brocha. Y nunca pasa esto. Y no es mi técnica porque siempre ocupo la misma técnica con todos mis rubores en crema. Yo creo que es el tono, más que nada. Ese rubor creo que nunca lo había probado. Ahí lo tenía, pero nunca lo había probado. Y sí, no me gustó tanto. O sea, siento que hay mejores y mucho más baratos. Están los rubores de She Glam o los de Beauty Creation. Estos son mucho más baratos y no te hacen eso. Está súper mega raro. Pero pues, X. Ahorita vemos. Dice, vives en otro universo. Dice Nacha. Pues, quizás. No sé cómo responder a eso cuando me dicen eso. Es como que es hate o que es pinche perra sarnosa, asquerosa. Hija de tu puti, sí, mamada. Bueno, vamos a seguir con el tutorial. Dice que se le cambia la voz, que es por la conexión del internet. Está súper raro, la verdad. Dice, te amo, saludos a Yareli. Bueno, vamos a ir ahora con lo que viene siendo nuestro polvo sellador de maquillaje. Yo tengo un polvo sellador de maquillaje que te deja un acabado como luminoso, ¿sabes? Y ese de es de Laura Mercier. O sea, este de aquí, tú te lo aplicas y no, o sea, te sella el maquillaje, pero no te deja así como seca. O sea, te deja como mate. ¿Me explico? Dice, ¿tu cabello está de otro color? Sí, me lo pinté de otro tono. Te voy a mostrar. Vamos a aplicarnos este polvo que les digo es para sellar el maquillaje, pero te deja un acabado luminoso. Nunca te va a dejar así toda seca de la cara ni nada, porque esa no es su intención. Vean. Ahí está. Vean, te va a dejar así como un acabado más naturalón en tu piel, ¿sabes? Ah, pásame las por ti. Gracias. Estas son para la grita. Ay, gracias. A ver. ¿Cuántos novios has tenido? No sé. O sea, sí los puedo contar, pero qué flojera. En mi vida sí tuve varios novios. Más que nada cuando era adolescente. Como que solía tener más novios. Porque pues yo siempre he sido como muy enamoradiza. O sea, siempre he sido así de que ¡ya me enamoré! O sea, siempre he sido así, o sea, como que pues así, enamoradiza, digamos. Pero pues no sé, fíjense. Ah, miren, vamos a aplicarnos ahora este ruborcito de aquí. Me gusta este rubor porque este es rubor como brilloso, ¿saben? Entonces me voy a aplicar este ruborcito brilloso. Sí. Y vean, me voy a poner aquí el rubor. Y wow, o sea, se mira súper lindo, súper brilloso, súper cute. Y así.
Y ahora nada más lo difumino en estas partes para que quede más cute, más naturalito. Y así. O sea, para que se mezcle, ¿saben? Y así. Y así. Y obviamente, pues me voy a estar suena y suena la nariz. Entonces, la gente como que va a decir así de que es porque está enferma, ¿sabes? Y sí estoy enferma, pero como que cuando se me llena la nariz así de moquito y me pongo toda roja, ya la gente no va a decir así como que, no sé, como que va a decir, ay, se ve tierna, según yo. Vean, vamos a hacernos ahora el delineado. Bueno, no me lo voy a hacer con este delineador. Yo personalmente, cuando estoy enferma, a mí lo que me gusta y que casi no me quiero maquillar es agarrar un delineador cafecito. Así. ¿Saben? Y así. Y lo único que voy a hacer va a ser mezclar lo que hice. Me voy a poner hidratante labios porque... ¿Qué pasó con la uni? You drop off. Pues I drop off, pero voy a regresar, pues. Ahí está. Y no va a quedar así mi delineador. De hecho, no va a quedar así. Vamos a tomar esto de aquí. Y vamos a difuminarlo. Para que no quede turbio. Al contrario, queremos que quede cute. Queremos que quede ajá. Entonces, lo voy a difuminar. Así. Así. Y así. Y lo mismo de este lado, lo voy a difuminar. Y así. Lo voy a difuminar para que quede mejorcito. Y ya con el dedo le quito el exceso. Y ya, ¿saben? Si notan como el efecto que causa en mis ojos, como ese delineado que hice, si quiero lo puedo marcar más de un lado. Porque creo que de un lado se marca más, pero igual. O sea, solo lo marco más de un lado y van a ver que como que hace este efecto como si me estuviera estirando los ojos. Esa es una técnica que me gusta muchísimo hacer. Y ahora lo que voy a hacer. A mí personalmente me gusta que las cejas me queden como más levantaditas. Entonces, vean, voy a poner gelecito. Este es un gelecito de She Glam, el que estoy aplicando. Y lo voy a poner aquí. Literal, les estoy haciendo el tutorial de cómo me hago un maquillaje cuando estoy enferma. Y no tengo mucho tiempo, muchas ganas, no sé. Pero siempre perra. Dicen, el filtro no deja ver. Bueno, ya. Ahí está sin filtro para que no estén, dice el filtro. Y vean, esto ahora lo voy a hacer así. Vean. Algo así. Y ya mi ceja se ve ancha. Y de este lado igual. Lo hago algo así. Y ya mi ceja se ve diferente. Vean. Ahí está. Solo que de este lado así lo voy a peinar así para que sea más o menos similar. Esto lo tengo que dejar secar. Entonces voy a tomar mi mega abanico para que se seque. Ahí está. Dice, ¿qué nos cuentas, mana? ¿Qué planes para hoy? Pues les digo que hoy tengo una presentación en Xalapa.
me siento bastante mal, pero pues obviamente me voy a presentar. Voy a tratar de dar lo mejor de mí. Ando súper ronca, súper gripienta, horriblemente. Pero pues vamos a ver. Y de chismes, pues fíjense que no ha pasado mucho en mi vida. O sea, como que las cosas han estado bastante tranquilas, entre comillas. A excepción de una que otra como que polemiquilla, pedorra que pasó hace unos días. Pero de ahí en fuera, yo digo que todo bien. No ha pasado así como que nada muy, como que tan loco, según yo, no sé, o sea, cualquier cosa nos puede sorprender. De novedades, pues ninguna novedad, los mismos obsesionados de siempre, los mismos fans de siempre, hablando de mí, hablando mierda de mí para destacar, lo mismo de siempre, pero novedades así de que en mi vida personal, no. Yo creo que hay más novedades de gente obsesionada conmigo en internet hablando de mí que lo que verdaderamente pasa en mi vida. O sea, realmente me la he pasado encerrada en mi casa. Hoy me invitaron a salir, pero una, tengo trabajo. Y dos, pues ya no salgo de fiesta, ya nunca salgo a tomar. En redes me traen como que, ay, la Yeri, la más drogadicta, fiestera, loca, borracha. Y yo ya ni salgo de fiesta desde hace... Tiene meses que no salgo a tomar. Y no es así como que para sentirme así como de que, ah, yo soy mejor ni nada, pero ya simplemente como que ya no me interesa tanto salir de fiesta. Y aparte, mis amigos ya no son tan fiesteros tampoco. Los amigos que tengo ahorita son bastante relajados, no son tanto de así de que, vamos a ir de fiesta. O sea, como que... No, siento que ya todos estamos en un mood bastante, pues, tranquilos. O sea, como que ya todos ya pasamos esa etapa de desmadre y así. Entonces, como que ya ninguno nos importa tanto como que andar yéndonos de fiesta. Aparte que, la verdad, chicas, las últimas veces que me iba de fiesta era puro... O sea, como que es muy incómodo hoy en día salir de fiesta porque me graban. O sea, como que todo el tiempo me están grabando. Y pues yo cuando yo estoy de fiesta, o sea, real, a mí me encanta que cuando estoy de fiesta todos estén divirtiendo y todos le estén pasando cool. Entonces, si todos están enfocados en el teléfono grabando, entonces ya no tiene caso, ¿no? O sea, como que es mejor desconectarte de tu teléfono cuando estás divirtiéndote y así. Y siento que, o no sé si es como los morros de ahora, así es como echan desmadre, pero yo siento que es mejor cuando... Te desconectas el teléfono y disfrutas con la gente. No importa si tomas o no. O sea, yo no le veo nada de malo a ponerte borracho. No le veo nada de malo a, pues, divertirte en una muy buena fiesta. Es bastante cool. Pero cuando estás rodeada de gente que sí es tu amiga. Porque si tú sales de fiesta con alguien que es capaz de dejarte solo, que es capaz de no cuidar de ti, y yo sé que cada quien es responsable de su propia integridad, pero yo no podría salir de fiesta con personas en las que simplemente no confío o con las que simplemente no siento que sean mis amigas. Entonces, eso también como que me ha pasado, como que simplemente ya no confío en nadie y ya. O sea, es como que... Yo puedo cuidar perfectamente de mí misma y no pienso arriesgarme para que alguien tenga que cuidar de mí porque al final pues siempre la culpa va a ser mía, ¿no? Entonces, por eso es que ya no. Dice, saca el cray. No, él tampoco le gustan las fiestas, o sea, sí lo he llegado así a llevar así de que al antro, pero él tampoco es fiestero. Y como que me he adaptado mucho, a pesar de que no nos vemos todos los días, me he adaptado también mucho a su manera de divertirse, que es no tomando. Yo soy más como... ¡Ay, voy a sonar como una doña! Pero fíjense que a mí me gusta mucho tomar vino. O sea, yo soy mucho de tomar vino. No mucho, porque tiene rato que no tomo vino. Pero si tú me das a elegir, yo prefiero tomarme una michelada o tomarme una copa como de gin tonic o de... Clericot, algo así como que sepa dulcecito y así como un vino rico, la verdad, pero no al punto de emborracharme. O sea, me gusta, por ejemplo, estar con mis amigos en mi casa y pues así, o sea, literal disfrutar de mi ratito en privacidad, ¿sabes? Siento que eso es más divertido.
Pero el día que yo llevé a Cray al antro, fíjense que yo vi que intentó bastante como que acoplarse y así. Pero como él no es tanto de tomar, pues sí, como que fue más de estar en una esquinita, sentado, relajado. O que todo el mundo le andaba pidiendo fotos. Y también siento que por eso él no disfrutó tanto. A lo mejor un día que haya como una fiesta más privada en donde él pueda sentir que nadie lo está grabando y nadie lo está acosando. A lo mejor ahí sí pueda divertirse. Pero yo siento que Cray muy difícilmente va a disfrutar una fiesta si no es en una fiesta en donde no hay un montón de gente queriéndolo grabar y queriendo que le mande saludos a no sé quién. O sea, como que si es ese tipo de fiesta, jamás se va a divertir Cray. Jamás la va a pasar bien. Qué aburrido. Qué aburridísimo que te estén pidi, 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 pidi. Porque obviamente uno en una fiesta le gusta desconectarse y bye, olvidarse del teléfono completamente. Y yo creo que el significado de una fiesta no es estar grabando videos, ni es estar tomando fotos, ni nada de eso. Por eso es que yo creo que nunca va a poder disfrutar que haya una fiesta, al menos que sea una fiesta privada, donde no haya gente pidiéndole saludos ni favores en cada 5 minutos. Que eso yo creo que ha de ser la cosa más agobiante para él. Pero, no sé, bebé. A ver, me voy a poner, no sé qué tono de cejas ponerme. Me quiero poner, a ver, me voy a poner, yo creo que este. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. Miren, me voy a poner esto de aquí. ¿Tuviste fiesta de 15 años? No. No tuve. Pues es que me porté mal en ese tiempo, entonces obviamente no tuve fiesta por mal portada. Pero pues ya, ni modos. Igual, es que yo a mis 15, en vez de fiesta, como me castigaron, en realidad me regalaron todo un kit de maquillaje de MAC. Entonces ya se imaginarán. O sea, gracias a que no tuve fiesta de 15 años, me volví maquillista a mis 15. Dice, canta una parte de Ojitos Chiquititos. Ay, manas, están viendo que estoy muerta en vida con esta tos. Creo que no se podrá hoy, pero un día, ay, de hecho quiero estornudar, un día que no tenga tanta gripa. Dice, ¿me mandas un saludo, por favor? Saludos, un beso. Vean, cuenta algo que te haya pasado a los 14. Pues yo a los 14, yo la verdad, yo viví mi vida muy rápido. O sea, yo la verdad, a los 14 ya había vivido varias cosas que como que ya estaban demasiado arriba de mi edad. Pero también aprendí muchas cosas y cometí errores que pues agradezco haber cometido a esa edad y no a esta. Ya soy una señora, yo ya soy una señora. Es que yo mi adolescencia, ay, no. Kitia, hay otra popó, creo que no la habías visto. Está aquí en los paquetes de... A ver, ahorita sí. Paso a... Es una popó muy seca. Ahí está. Vean, ya me hice la ceja, ya me hice las pestañas. Ya lo único que me falta, chicas, es... Vean. Me voy a hacer el delineado. Ahí está. Pues para levantar un poco mi mirada, porque obviamente como estoy enferma, sí se me ve la mirada bastante muerta. Pero vean, ahí está. Con la máscara levantamos todo el evento. Y ahorita me voy a medio peinar. Me voy a pasar. Sí, porfa. ¿De qué parte está? En los paquetes. Ah, ya la vi. Cierra la ventana, porfa. Porque creo que hay vecinos chismosos por allá. ¿No es tu papá? Ah, ¿es mi papá? Sí.
No, es que yo oí que dijeron Yerimoa. ¿Es tu papá? ¿Mi papá? No, pero esa no es la voz de mi papá. Es como de un chavo. Como de un niño. Ahí está. Y ya nada más nos falta ponernos iluminadorcito. Vean. Ahí está. Vea. Ahí está. Voy a ponerme tantito iluminador. Y ya por último, para, ¿saben?, terminar con este como rosita fresita makeup, vamos a ponernos labial y pestañas. De pestañas voy a usar algo bastante natural porque pues no me siento como... Me arden todavía un poquito los ojos, entonces vamos a ponernos unas pestañas que son bastante naturales. Vean, como este estilo. Ahí está. Y me las voy a poner. Se te ve tu mirada algo apagada, porque estoy enferma. Por eso me estoy maquillando, para ya no verme tan enferma. Vean. Ah, que me manché con rímel. No, de hecho, esto es un lunar. No sabían, pero yo tengo un lunar aquí en el párpado. ¿Ok? Y me lo voy a poner, ¿ok? Ahí está. Vean, vamos a ponernos pegamento de pestañas. Vean, la masa de pegamento que se quedó aquí atorada es impresionante. ¿Qué pedo con esto? Vean, se me quedó así un montón de pegamento atorado. Porque obviamente ya se está secando. A ver si no voy a tener que tirar esto ya. A ver si aún tiene. Pero bueno, vamos a ponerlo. Lo que queda ya de pegamento. Ahí. Dice, abre el paquete de Cray. Sí, lo vamos a abrir. Que si estoy triste por el chacal Jake. Ay, si ustedes lo alucinan, lo sueñan. En serio. No estoy triste ni nada. No estoy triste, o sea, les juro que no estoy triste. Solo estoy enferma. Pero no estoy triste ni por... Jay, ni por nada. Estoy normal. No más que estoy enfermita. Y pues eso sí me pone triste, estar enferma. Más porque hoy me toca dar una presentación. Vean, tengo la mano ahora llena de pegamento. Me voy a quitar esto. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22. ¿No ven que te estás muriendo de gripa? ¡No! Están así de, ¿por qué estás triste? ¿Es por el chacal? Y yo... ¿Por? O sea... Dice pinche chat naco. Sí. Está muy tercermundista. Cambien las preguntas, por favor. Dicen, tienes un pelito levantado. Ahorita vamos a arreglar lo del cabello. Nada más déjenme quito la masa de pegamento que tenía en mis dedos. Y ahora sí. Dice, ¿cómo te...? Ah, ¿que dónde me haré el otro piercing? Aún no sé, pero no va a ser ahorita. Ya va a ser hasta que me sienta bien porque neta... Ah,
Kitsia, ¿me puedes traer la cosmetiquera donde están mis piercings, porfa? La cosmetiquera donde están mis piercings, ¿sabes dónde está? Está allá en el tercer cuarto, ¿no? Sí, es una de Pandora, revisa que sea esa, porque hay tres iguales. Dice, la que trae los chacales por detrás. La que trae la gripa por detrás, esa soy yo. A ver. Vean. Ahí está. Me voy a poner ese pedacito de pestaña. Y me voy a poner el otro pedacito. Ay, no, chicas. Hace rato estaba vivoreando en el TikTok. Y estaba yo a la verga. Gracias. Nos vamos a poner un piercing. Me voy a cambiar mi piercing que traigo. Porque tenía uno en el ombligo, pero me empezó a lastimar. Entonces me voy a poner otro piercing en el ombligo. Yo creo que me voy a poner... ¿cuál estará bueno? A ver. Que me veo hermosa con el pelo corto. ¿Qué opinas de lo de Henry? No tengo nada que opinar, no es mi tema. A ver. Nada que opinar, real. Nada que opinar, mucho menos. O sea, yo no sé cómo hay tantas personas que les encanta opinar de la vida ajena. A mí no me podría valer más verga lo que pase en la vida de los demás. O sea, apuradamente me importa la mía. Menos me voy a estar dedicando a andar haciendo videos hablando de los demás. Pero pues hay unos que nacen para ser protagonistas y otros que nacen para ser fans. Y los fans son otros. Los que tienen que hacer videos hablando de los demás son otros. Por eso es que nunca me ven hablando en mis en vivos de nadie más. ¡Qué hueva! Si apenas y poco mi vida, menos voy a andar ahí viendo a ver de gente que ni al caso. A ver, me voy a cambiar el piercing. Les digo, estoy como que... Mierda, a ver. Necesito un espejo o algo. A ver. Por alguna razón no puedo meter el piercing. Como que hay algo que lo tapa ahí. ¡Qué raro! No me puedo poner mi piercing. Creo que no. Creo que no me lo voy a poder poner.
siento una bola por dentro y me duele. Creo que no es buen momento para ponerme piercings. Creo que voy a tener que dejar descansar la herida porque se me infectó de nuevo. Así que ha de tener como que algo. No sé qué, pero algo tiene porque les juro que no me deja. Oh, a ver. ¿Hay micro de así? Sí, ¿le paso? Sí, porfa. Qué raro. Dice, no te pongas, deja que sane. Pues es lo que pensé. Pero, quién sabe. ¿Quién sabe, manas? Yo la verdad sí quería lucir mi piercing, pero pues sí veo que... Si veo que no está bien, pues ya, mejor lo dejo ahí. A ver. Ahí está. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo varios. A ver, déjeme los cuento. Dice, se te va a cerrar. Sí, por eso no me... O sea, por eso no me quería quitar el piercing porque dije, se me va a cerrar esa madre, pero bueno. Tengo 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tengo 12 tatuajes en total, pero les digo que no se me notan tanto porque pues los tengo en áreas donde no se ven tanto, entonces la gente no cree que estoy tan tatuada, pero sí lo estoy, en realidad sí lo estoy, pero pues quién sabe. ¿Me dejo los labios en este tono? Ahí está. Dicen 12. Sí, tengo 12 tatuajes. Bueno, ya para hacerme el look como más así, más girly, más natural, me voy a poner pequitas así en varias partecitas para que se vea más así, más acá, más locochón, más así. Entonces voy a difuminar las pecas y me voy a poner así bastantes en varias partes. Vean. Y luego lo que hago es difuminar. Para que no queden así, ¿saben? Que queden como más naturalonas. Ay, me pasé de verga. Pero sí, me gusta ponerme pequitas y así. Cuando no me hago contorno de nariz sobre todo, como que siento que este truco funciona bastante bien. Me pasé de verga otra vez. Y pues ya agarro con mi dedo. Pero ponte esto. Esto es desinfectante y te va a ayudar a cicatrizar. A ver. Sí. Pero pasa. A ver. Con un cotonete. Con un cotonete. Ah, ok. Así, difumino. Y quedan las pequitas así como... naturalonas. Ahí. Bueno. Son 12 tatuajes. 12 tatuajes los que tengo. Para las que están preguntando. Y del ombligo, pues les digo que aparentemente sí lo tengo infectado porque se me ve rojísimo. Yo creo que ustedes alcanzan a ver. Entonces me voy a poner esto aquí. Para poder desinfectar y cicatrizar sobre todo. Ahí está. Ahora sí. Y ya para sellar el maquillaje, lo que voy a hacer
va a ser aplicarme este sellador. Me arden los ojos. Como tiene una idea. Ahí está. Y de peinado, yo la verdad estaba pensando. Bueno, digo, yo sé que no tengo mucho. Pero estaba pensando que a lo mejor podríamos intentar hacernos unos chonguitos. Unos mini chonguitos, algo así como cute. Porque siento que neta con este corte me veo súper emo. O sea, me siento así como de las de Paramore, así. Y no tiene nada de malo, pero no es mi estética. O sea, les juro que me siento como rara. Entonces estaba pensando literal en hacerme esto. Vamos a intentarlo, a ver qué tal se ve porque no sé. Here I cross the line. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. Ahí está. Miren. Mi cabello tan cortito que tengo. Y ahora del otro lado. Vean. Dice, me encantan los chonguitos. Dice, ella sabe cuántos tatuajes tiene. Tengo 12. ¿Por qué se pelean por cuántos tatuajes tengo? No entiendo el chat. Ahí está. Ahora me voy a hacer la otra. Ahí está. Y ahorita van a ver cómo nos vestimos. Voy a elegir como que un look más cute de mi outfit. Para mi outfit. Vean. Creo que esto va aquí, ¿no? Sí. Aquí va la coleta. Nada más déjenme que cepillo bien. Y ahora sí, vean, me voy a hacer esto, así, vean. Ahora parezco loca. Bueno, ahí está. No me desagrada, ¿eh? No me desagrada lo que veo. Ok. Ando moqueando y moqueando. Por eso ven que agarro tanto cotonete para como que quitarme aquí. Porque les digo que ando bien gripienta. Pero bueno, ahora sí. Lo que voy a hacer va a ser, vean, me gusta cómo se ve mi cabello así, me lo voy a cepillar más para que se vea lindo. Me gusta. Ahora voy a tomar un poquito de crema. Dicen que son 11. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, sí, son 11. Bueno, da lo mismo. Es que más bien aquí debajo de la fresa había otro tatuaje. Entonces es un tatuaje encima del otro. Entonces, técnicamente son 12. Porque la fresa es otro tatuaje encima del otro. Pero pues vamos a contarlo como 11. Porque pues no se ve lo que está abajo, ¿va? Para que todas estemos más relajadas. De hecho. Ok, me voy a poner cremita aquí para que se vea lindo. Así. Y ay, no. Vean. Ahí está.
Listo. Ahora, ya que ya acabé, me gusta cómo veo. A ver, me voy a quitar el escurrimiento porque les digo que ando bien moquienta. Ahora sí, vamos a ir por mi outfit. Para abrir el paquete de Cry. Vamos a elegir mi outfit para abrir el paquete de Cry. Creo que hace trabajo. En fin. Me siento bien enferma, chicas. No sé cómo vestirme. Hace demasiado calor. Yo diría que estaría bien, no sé, a lo mejor como algo tipo así, vea, como que algo así, algo como lindo, sexy, no sé, estaría bien, bueno, por mi peinado, algo así como tierno, pero tampoco me quiero ver ridícula, entonces, ay, Entonces, dice, toma tiempo para recuperarte. A ver, vamos a buscar. Acá en el closet de la parte de atrás, tengo unos outfits que tengo ganas de usar, que son como súper así, como kawaii. Me dan ganas de usar esto. Así como súper. Como que es así en esa onda asiática. Lo venden en Shein. Como que venden ropa así como de las que usan allá en China. Y dije, bueno, vamos a gastar mi dinero en algo. Y esto me gustó. Pero les digo que no sé cómo se abre. No tengo ni idea. Es más, ni siquiera creo yo caber en este hoyo. O sea, tiene que haber un cierre o una manera de... Ah, sí, obvio, había un cierre. Sí, no. Aquí en este lado de América nadie es así de delgado. Entonces, vamos a poner un cesto. A ver qué tal me queda. Dice, mejor una faldita. Es que de falda solo tengo faldas de piruja. No tengo faldas decentes. La única opción es o de monita asiática o de prostituta. No tengo más outfits. Ustedes decidan, prosti o monita asiática. Vamos a ponernos en la monita asiática, a ver qué tal me veo. Pero, manas, tengo pura ropa de prostitución. Parece que va a parar en una esquina. Así que, aguántenme un segundo. Déjenme pruebo el vestidito. Ay, ups. Como que no me quieren caber por las chichis. Vea. ¡Ah! Se me asoman. Ay, creo que esto no me cabe, manas. Creo que no es para chichonas. Dicen que me vista de prostituta. ¡Ay, pobre perra! Que hoy no quiero ser prostituta. Otro día con más calma. A ver.
Espérenme un segundo. Ay, creo que no me caben por mis enormes tetas de chava. Pero vamos a ver. Sí, en efecto, soy perfecta. En efecto, soy perfecta. A ver, déjeme intento amarrar esto. Me veo increíble. Me veo increíble. Vamos a probarnos esto. Oigan, es que esto tiene unas bolas raras. Ahí está. Ah, su madre, no puedo. Bueno, esto ahorita pido ayuda que me ayuden, porque no lo puedo amarrar yo, pero se supone que esto va así, vean. Así. Entonces, me gusta. El único problema son mis chichis, que como que siento que no caben bien en este vestido. Pero de ahí fuera bien. ¿Qué usarían de zapatos con esto? Yo creo que... mierda, no sé. A lo mejor unas... O sea, pienso en unas botitas y digo estas, ¿no? Unas botitas o unas calcetitas tiernas. Pero de calcetitas tiernas, a ver, déjeme checo, porque allá en el otro cuarto no hay internet. Entonces voy por los taconcitos y voy por las calcetitas tiernas. Les digo que no tengo muchas, pero vamos a ver, ¿ok? Dicen que sandalias. ¡Sandalias! ¡Tacones! Conseguí las calcetitas tiernas. Vean. Conseguí calcetitas tiernas. Pero voy por los taconcitos, porque esos están en el otro cuarto. Espérenme tantito. ¡Ah! ¡O estas! Y si me pongo estos tenis, vean. Tenis de... Hola, demonio. Siento que se vería lindo. Bueno, podría ser con los tenis. O déjenme buscar unos tacones cute. Espérenme tantito.
Vean. Conseguí estas tacones de aquí, que son así, tacón cerrado. Digo, les puede quedar. Me estoy muriendo a la verga. Y vean, tengo estas también. Que digo, no me encantan porque el vestido ya tiene cosas, pero le pueden quedar. Vean. Entonces, díganme qué opinan. Yo creo que los tenis le pueden ir muy bien. Me voy a poner las calcetas tiernas primero que nada. Y vemos qué onda. Dicen tacón blanco. A ver, me voy a poner primero esto. ¿Cuándo sale Ojitos Chiquititos? Pronto. Pronto sale. A ver. Ahí está. Me voy a poner la otra calceta tierna que está aquí. Y yo la verdad, si me dan a elegir, creo que elijo los tenis. O sea, es que los tenis se pueden ver más tiernos, ¿sabes? ¡Ay, sí! ¡Sí! Es que los tacones siento que se ve así como... como más como de enfermera. Vean. O sea, también se ven lindos. Pero los tenis se ven más así de que... ojitos chiquititos, chinitos de tanto fumar. O sea, como que no sé. A mí me gustan más los tenis. Creo que usaré los tenis. Definitivamente los tenis. Y nos vamos a poner... espérame. Ay, neta, estoy muy enferma. Perdóname que ando tan moquienta. A ver. Neta, no me gusta estar así. Pero les juro que... que pues ya espero componerme. Puta madre, putos tenis, pendejos. Y me voy a amarrar los tenis. Quiero estornudar otra vez. Voy por papel. Mierda. Ah. Me quiero poner el sobrante, pero creo que eso debí de hacerlo al principio, ¿verdad? Ahí está. Obvio, la faldita aquí. Ahí está. Ojitos chiquititos. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, vamos ahora a decorarnos un poco el look para no vernos tan simples. Déjenme... miren, las voy a poner aquí donde está mi gata dormida. Y les voy a poner la cámara aquí para que vean a mi gata. En lo que voy por accesorios.
Hola. ¿Cómo está mi reggaetón champán? ¿Cómo está mi bonita reggaetón champán? ¿Cómo está? ¿Se quiere dormir? ¿Qué opinan de mi gata, chicas? Soy yo. Literal, soy yo. Ahí está. Vamos a ahora a decorar nada más el peinado para vernos kawaii. Quiero estornudar a todo el rato, estoy harta. Y esta noche se sale, papi, pa' curar los males. Arriba la bichi y las choles, vamos a beber, a fumar que no pare. Ponme, baby, la de don, don, dale. ¿Hay alguien por ahí que me pueda ayudar en algo? Vale, voy yo. Sí, porfa. Mira, ayúdame nada más a luchar aquí. Sí, me gustó. Es como de seda el... Sí. El este por allá abajo. Tienes un hilito aquí, si te lo puedes cortar ahí con tus tijeritas. Sí. Gracias. Ah, sí, deja, por fin. Vale. Vamos a... Ahí está. Listo. Mi raya está chueca. No importa. Igual, solamente, pues, para las fotos voy a salir así. Me encanta. Siento que mi cabello se ve un poquitito grasoso. Ayer me lo lavé, pero pues igual cuando siento que me veo así, me gusta agarrar este que es como para quitar así como lo el exceso de brillo. Vea. Es como talco, parece. Y ya con esto ya se ve mate mi cabello. Porque aquí en Veracruz el cabello se pone grasoso súper rápido. Entonces con estos trucos ya la armamos como si nada. Ahí está. Ponme, baby, la de don, don, dale. Me gusta. Listo. Dice, para que no esté... con frizz. Me gusta mucho cómo me veo, chicas. Voy a grabar TikToks con esto. Voy a mostrarles lo que me mandó. Ale. Mira, esto que ves aquí es para que lo mandes a enmarcar. Ok. Porfa, porque quiero poner cuadros así en mi cuarto. Esto lo compré en Shane. Entonces es para que me ayudes, porfi. Ok, ¿los quieres con doble cristal o cristal al frente y cartoncito atrás? ¿Cómo que se queda mejor? Pues cualquiera de las dos opciones. Sí, pues con cristal en frente y cartoncito atrás. ¿No? Va, el lunes los mando a marcar. Sí, porfa. Están padrísimos. Es como de lunes. Sí, me gustan. Ahí está. Y...
Me llegó un paquete de Valle del Chaco. Pero no sé si ese es el que me mandó Cray. Voy a abrirlo para ver qué pedo. Quizás que sea este. A ver. Déjenme lo abro. A ver. Ahí está. Ahí. Es una labor. No, eso no me lo mandó Cray. Ah, es como una proteína. O sea, me mandaron como una tipo proteína. No, eso no me lo mandó Cray. O sea, me mandaron como unos suplementos alimenticios. Ok. Esto es como tipo colágeno. Ok. Sí, ya decía, no creo que esto me lo haya mandado Cray. Y eso es un té verde para perder peso, supuestamente. Ok, muchas gracias a la chica que me lo mandó. Creo que no me puso su nombre. Ah, se llama Marisol Rodríguez. Muchísimas gracias a Marisol que me mandó, pues, ahora sí que todo esto. Muchísimas gracias. Yo pensé que ese era el paquete de Cray, pero no, nos equivocamos. Igual... gracias a la señora que me mandó esto. Vamos a probarlo. Esto es un café negro. Y esto es igual para el control de peso. Vamos a probar a ver qué tal sale todo esto. Y pues nada, muchísimas gracias a la que me lo mandó. Amo cuando me mandan paquetitos. Dice... y esa voz, chicas, es que no sé por qué en Instagram la voz te cambia. Dicen, pareces una coreanita. Sí, es que como tengo el cabello así, dije, bueno... ¿cómo verga me he visto? ¿Como emo? ¿Como coreana? ¿Como qué? Pero bueno, ahí está. Vean. ¡Chequen quién es! ¿Paquetería? ¿De qué trajeron paquete? ¿Es Shane? Aquí te lo dejo. Ok, creo que este sí es el paquete de Cray. Les digo que no sé por qué, pero están revueltos. Igual vamos a abrirlo. Dicen, tengo gripa. Neta, yo me siento de la mini verga. Espero que este sí sea el paquete de Cray. Porque ya me cansé de solo abrir esto. ¡Ay, sí es el paquete de Cray! Ok. Vean. ¿Por qué me mandaron foto de ella? Yo quería la foto de Cray. ¿Quién es ella? ¡No! ¿Y la foto de Cray? Yo dije, voy a guardar esta tarjetita y no me mandaron su foto. ¡Ah! ¡No! ¡No, no me mandaron la fotito de Cray!
Bueno, a ver, vamos a ver esto de aquí. Me mandaron, a ver, vamos a ver qué dice. Ni siquiera leí qué dice. Yo estoy atacada. ¿Dónde está la foto de Cray? ¿Dónde está la foto de Cray? Pero bueno, esperemos disfrutes el primer lanzamiento de Vans para el 2024. Bueno, o sea, Vans me mandó de los nuevos lanzamientos. Pero bueno, nada más para aclarar, Cray fue el que les dijo, hey, mándenle a Jerry y a Joshua. Entonces, por eso nos llegó lo de Vans. Y nos tomaron en cuenta. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver. Me dicen que son dos paquetes. ¿Son dos paquetes? Sí. Ah, ok, ok. Entonces, ¿me puedes ir ayudando a quitarle el plástico ese, porfa? Sí. Ok, me mandaron estos lentes de aquí. De Vans. Sí, aquí está. Y me mandaron esta, ¿qué es? Es un suéter sototototote. ¿Eso es, pero de esto es de mi talla? Sí, te puede quedar un poquito oversized también. Ah, sí, dice extra chico. Ay, se escuchan todos los ladrillos de los perros. Vean, aquí está, esto es un suéter sototote, pero sí es de mi talla porque dice extra chico. Dice, me mandaron un suéter más cortito. Este sí es como más de mi estilo. Y este también es de mi talla. Vamos a ver qué más tienen para mí. A ver. Me mandaron los tenis del Cray. Qué bueno que me los mandaron. Bueno, cuando yo lo vea, me voy a poner estos para andar combinados. Porque siento que con esto nos vamos a ver más o menos iguales. Siento que con esto vamos a combinar él y yo. Y fíjense que casi no uso de este tipo de tenis. Creo que son mis primeros Vans en toda mi vida. Nunca había usado Vans en toda mi vida. Nunca. Nunca. Son mis primeros Vans. Me siento rara. Ah, gracias. Por fin tengo unos Vans. Se va para mi colección de chava, colección de mujer. ¿Qué es? Más paquetes. ¿Qué paquetes tienes? Más paquetes. Bueno, me llegaron más paquetes. A ver, este es el otro paquete que me mandó Cray. ¡Ay! En este sí viene la foto del Cray. Vean. Aquí sí viene su foto. La vamos a guardar por aquí en un lugar especial. Lo voy a poner aquí en mi cuarto, literal. Lo voy a poner aquí, en mi espejito. Es que yo quería la foto. Yo pensé que no me la habían mandado y andaba atacadísima. Y vamos a ver. Me mandaron otros Vans. Ahí están. Les digo, voy a tener que hacer un outfit inspirado en ropa emo y voy a utilizar mis Vans. Porque ahorita con mi nuevo look les digo que me siento emo. Entonces vamos a hacer outfit super emo con mis Vans. Y entre otras cosas que me mandaron esto, que es como de los Minions, vean. Es una de esas de los Minions. Está chistosa. Y vamos a ver esta. Ay, me mandaron una bolsa. Vean, esta bolsa está súper linda, me encanta. A ver. Y por último, me mandaron esta, que es una sudadera de Vans, bien bonita, con su gorrita. Hermoso todo. Pues muchísimas gracias a Cray y pues a Vans por tomarme en cuenta. Me gustó. Ya tengo mis tenis de chica emo para hacer mis looks de chica emo, ¿ok? Así que espérenos. Y pues nada, chicas, las voy a dejar porque voy a grabar unos TikTokcitos de chava, ¿ok? Bye.